Shalom. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Shalom. Yo soy Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, Jesucristo Jesús, HaMashiach Yeshua. Hoy es lunes, enero 29, 2018. Son las 1 de la tarde con 47 minutos PM. A ver, hace como una semana estuve pues buscando, no sé, solamente me iba a Google y ponía cosas como misterios, historia, Etiopía, nomás a ver qué aparecía. Y de repente aparecían como lo que creo que se llama Google Books, libros en Google, lo cual nos permite acceso a ciertos libros. Aunque el libro por completo no, pues claro, no va a ser no va a estar accesible, pero pues es buena cosa. En Google, en libros Google, pues alcanzamos a leer un poco de diferentes cosas. En la mayor parte de la situación, pues no encontramos tanto interés, pero no hace mucho, como mencionamos, hace una semana, dos semanas, habíamos leído una pequeña porción de un libro y dentro de la descripción en Google habíamos agregado Haile Selassie, y entonces había una referencia a Haile Selassie, la cual nos llamó la atención y nos sentimos muy agradecidos de haberla escuchado al leerlo. Y por cuál razón vamos a tomar la libertad de hacer una breve traducción de, creo que va a ser si acaso una página y media de este libro, nomás, y aparte, no solamente porque hay una buena referencia a Haile Selassie primero, pero también porque contiene la información de ese libro, contiene verdad que sí se ocupa de discutir. Aquí vemos la portada del libro, Misterio y Significado, Significancia, Filosofía Cristiana y Meditaciones Ortodoxas, segunda edición, por Gebre Menfes Kedus. Entonces ahí vemos la portada y ahora nos vamos a dirigir nosotros a lo que es libros en Google, y pues por si tienen la curiosidad, se ve al, bueno, ni se alcanza a ver tan claro, pero a ver, vemos aquí, bueno, apenas se alcanza a ver, pero pues sea lo que sea, solamente vamos a pues leer este pequeño pasaje, el cual está bajo el subtítulo Etiopía y Egiptología. Aquí marca la página 279 y empezamos. Dice: Etiopía es la cuna de la civilización y el lugar en donde el jardín y la locación o el lugar del jardín de Edén. Referencia a Génesis capítulo 2 versos 10 al 13. Hay una fuerte conexión entre Etiopía y Egipto, y esta conexión es una conexión cristiana. La iglesia cóptica egipcia y la iglesia ortodoxa etíope son iglesias hermanas de la no Calcedonia, o sea que no son parte de la ortodoxa Calcedonia, de Calcedón. Discúlpenme si no es la traducción correcta. O sea, no es Calcedonia, es una fe ortodoxa Tewahedo, significando la fusión, el llegar a ser uno, el fusionarse, pues el ser una sola unidad. Tewahedo, el llegar a fusionarse, el llegar a ser uno. Ahora,
Dice, ambas naciones son tierras místicas. Etiopía es la única verdadera nación, es la única nación verdaderamente judeocristiana en el mundo, siendo que Etiopía es la única nación que hizo la transición natural del judaísmo al cristianismo. En Etiopía, Etiopía es la tierra en donde el arca del pacto y parte de la cruz original de Cristo todavía se encuentra allí, en Etiopía, es decir. Y pues respecto a Egipto, tiene mucha significancia mística cristiana, porque nuestro Señor tomó refugio o se refugió en Egipto en su infancia. Referencia a San Mateo capítulo 2 versos 13 al 23. Continúa diciendo, cristianos en Egipto han sufrido severa persecución por muchos siglos, y por supuesto nosotros sabemos de ya when I'm busy right now. Anytime soon or what? No, for the event. Oh, that's cool. Okay, I'm busy right now. Disculpen, vamos a tener visita para Black History. Hace falta un mes. ¿Dónde nos quedamos? Dice. Y pues claro, nosotros conocemos el Antiguo Testamento y la historia de Moisés versus o en contra de Faraón. Pero hoy existe mucha propaganda histórica inexacta, no correcta, incorrecta. Hoy existe mucha propaganda histórica incorrecta acerca de nuestro Señor Jesucristo, siendo una reinvención, reinventándose como un dios pagano de los egipcios, en particular Osiris, dice aquí. Dice, there is a current fa existe una moderna fascinación con egiptología, el estudio de Egipto. And many people, y mucha gente están engañados o son engañados por la seductiva falso, por el seductivo falso espiritualismo, pseudeo o pseudeo espiritualismo, o sea, falso espiritualismo. La gente está seducida por eso, de este antiguo o anciano ocultismo. Nosotros debemos de recordar que nuestro Señor dice, yo soy el Alfa y el Omega, el Aleph y el Tau, el Hai y el Pe. El A y la Z, le vamos a agregar. El primero y el último, el principio y el final. Referencia a Revelación, capítulo 1, verso 8 al 11. Incluso dice capítulo 21, verso 6, capítulo 22, verso 13. Así es que Cristo es Señor de la creación del tiempo eterno, desde tiempo eterno. Cristo solo es el verdadero Dios. Y Cristo pronto regresará para quemar a Osiris y a todos los otros falsos dioses con fuego divino, como él lo dijo. A ver, esta no es la referencia es al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 49. Lo voy a buscar porque no recuerdo ni siquiera haberlo leído, aunque estoy seguro sí lo he leído, pero no, no sé, se escucha medio raro aquí y quiero confirmar que pues hay exactitud en esta referencia porque no tengo idea qué escrituras están utilizando como recurso principal para este trabajo. Qué brevemente es que tú, sí, damos gracias a él por el trabajo
12:49 dice: fuego, fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Interesante. Aquí se escucha más como I have come to cast fire. Yo he venido para lanzar fuego sobre la tierra. And how I wish that it were already kindled. Y cómo deseo que ya estuviera encendido. Bueno, Evangelio San Lucas, capítulo 12, verso 49, dice: sin embargo, yo quiero ser paciente, o quiero ejercer paciencia, quiero tener paciencia con ellos quienes están atrapados en una nube de falsedad. Yo agregué, no dice, quiero tener paciencia con ellos quienes están atrapados en esta confusión, porque yo pienso que la fascinación con el estudio de Egipto, del Antiguo Egipto o egiptología, viene desde el rechazo de un cristianismo occidental erróneo y cultura occidental que adora la imagen de un blanco, ojos azules, cabello como amarillo, ¿cómo se dice? Cabello rubio, no sé si es la palabra, o sea, cabello güero, Jesús. Y esto es la razón por la cual el conocimiento y el entendimiento, bueno, el conocimiento y la comprensión o entendimiento de Etiopía es tan crucial, tan importante. Nosotros debemos de regresar a la raíz de una fe cristiana. Nosotros debemos de regresar al jardín. Nosotros debemos de regresar a la verdadera y antigua Iglesia Ortodoxa Cristiana Etíope. Y en regresar, en al ser esto, en el regresar a nuestras raíces, nosotros habríamos de encontrar progreso espiritual real. Ahora quiero atrasar un poco aquí y hacer, pues, que bremen fesquedus, damos gracias por el trabajo, pero miren, aquí es todo lo que hemos leído, o sea, perfecto. Pero cuando dice aquí que, a ver, ya nos dice, a ver, discúlpenme, no encuentro el. ¿A poco leí tanto más adelante? Dice, así es que Cristo, el Señor, el Cristo es Señor de la creación desde tiempo eterno. Cristo solo es el verdadero Dios, y Cristo pronto va a regresar a quemar a Osiris y a todos los falsos dioses con fuego divino. Aquí está la cosa con eso. Cristo nunca nos abandonó. Y esto es, o sea, hay muchas maneras de pues, argumentar esto, porque miren, Cristo no es Jesús. Jesús o Yeshua, Jesús, es el Cristo ungido, el ungido, no nomás ungido, pero el ungido. O sea, artículo definitivo, Ha-Mashiach, el Mashiach. Pero hay muchos Cristos, o sea, no hay un Yeshua HaMashiach, pero hay muchas formas de ser ungido. Ahora, es verdad que Cristo Jesús, ungido, la salvación ungida de Dios es Dios. Pero, o sea, hay mucha oportunidad para manipular el argumento cuando uno dice, sin ser específico, que Cristo va a regresar. Pues sí, de hecho eso es totalmente correcto. De hecho, me corrijo yo mismo. Lo que dice es correcto. Cristo va a regresar. La unción, el quien va a ser ungido para llevar a cabo la responsabilidad, para cumplir o manifestar la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, va a haber el ungido, y el ungido
es Haile Selassie primero. No importa qué quieran alegar la gente, no importa qué quieran pretender, no importa qué tantas veces digan Haile Selassie primero no es Cristo, pues no es Yeshua, no es Jesús, pero sí es ungido. Fue ungido rey de reyes de Etiopía en el espíritu de Cristo Jesús, fiel a Cristo Jesús. Entonces no hay separación, pues. Lo que digo es que Cristo no nos abandonó, Cristo está con nosotros siempre. Y lo que pasa es de que va a ser renovado o resucitado en nuestros corazones al aceptar Él quien lo resucita. De alguna otra manera van a quedarse esperando para siempre. La cosa es resucitar la palabra, Cristo, hace 2000 años en nuestra actitud, en nuestro ambiente, en nuestro ser, en nuestro deseo de querer aproximarnos cuanto podamos al buen ejemplo que Él ha establecido, que todo hombre debe hacer su máximo en esfuerzos humanos para aproximarse a ese buen ejemplo. Y Haile Selassie primero es el Padre en quien Cristo habita. Cristo fue al Padre, en el Padre está. Y nosotros en Cristo, uno somos en el Padre, pues no hay separación. Pero eso, o sea, Osiris ya, fuego divino, largo tiempo atrás ya quemó a Osiris, porque Haile Selassie primero demuestra la realidad de la situación y resucita a Cristo perfecto, inocente y libre de pecado. No importa qué tanto la gente desea luchar contra eso, pero en mi caso personal, yo no creía en Dios, no creía en Cristo, no creía en la religión, en la iglesia católica, cristiana, ni reconocía que había cielo ni tierra. Al saber de Haile Selassie primero, Él creó en mí. Yo sé que la tierra y el cielo ya existían, pero antes de Él existir en mí, yo no existía en la tierra y el cielo. No tenía ni la conciencia suficiente avanzada para considerar que me encuentro en un plano entre el cielo y la tierra. Jamás había tomado un segundo ni para considerarlo. Así es de que Haile Selassie primero es el principio y el final de lo que es eterno. No hay final. Al cabo, el final es desde el principio para perdurar hasta que sea su voluntad que estemos llevando a cabo nuestra responsabilidad como mini Cristos. O sea, ese es el. La meta es querer ser como Cristo. No esperarlo para que o sea, para que se encargue de todas nuestras responsabilidades. No es así. Entonces, eso decir de que Cristo va a venir, pues el mundo, bueno, sí hay verdad en eso, en que en cuanto empieces a estudiar tus escrituras y empieces a analizar la historia moderna, Etiopía y Haile Selassie primero y nuestros clamos y todo eso, entonces Él va a venir pronto, pero date prisa que pues viene a una velocidad pues impresionante. Al cabo, así lo dice en el libro de la Revelación. Entonces, no para no desviarnos más, continuemos. Dice aquí: The truly righteous. La verdadera patria, patrimonio, el verdadero patrimonio justo de África no es de ser encontrado en su afiliación o en su, o sea, su conexión con Faraón, Osiris, o el estudio del Antiguo Egipto, egiptología. Va de hacerse encontrar en las verdades bíblicas que son atestadas o se atestan o se da testimonio a la gloria y a su gloria y significado. Adán, el primer hombre, fue africano. Y la Biblia declara: príncipes saldrán de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Jehová, a Dios. Salmo 68, a ver, aquí dice verso 4, pero sé que esa es una equivocación. Pero bueno, dice: los reyes de Etiopía
entregarán, ofrecerán regalos al Señor. Salmo 72, verso 10. Me pregunto qué versión utilizan porque esto no se encuentra ni en el amárico, pero entiendo lo que dicen porque Seba y Sheba eran en ese tiempo pues colonias de propiedad del imperio etíope. Continúa diciendo, There is a divine, existe o hay una luz divina que es emanada del oriente. Lo es la luz del cristianismo verdadero, auténtico, el auténtico cristianismo verdadero que alumbra o que quema, alumbrando o claridad en las tierras místicas de Egipto y Etiopía. It is the light of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I. Es la luz, lo es la luz de su majestad imperial, el emperador Haile Selassie I. Es la luz del arca del pacto y la cruz de nuestro Señor. Y lo es la luz de la verdadera fe cristiana anciana o antigua fe cristiana que es profesada y practicada por ambos los etíopes ortodoxos de la iglesia Tewahedo y la iglesia cóptica de Egipto. Continúa diciendo, la gente de Egipto son por naturaleza profundamente religiosos. No solamente had the Hebrew prophet, no solamente había el profeta hebreo Jeremías hablado a ellos de la Virgen y el niño, pero but the ancient pharaonic religion, pero la antigua religión faraónica también contenía sombras del Evangelio. El símbolo del Ankh, y esa es la cruz que tiene como arriba como como una cabeza o algo redondo. Es una cruz, pero tiene una cabecita redonda encima. El Ankh se dice. Dice, el cual significa vida. Fue después entendida ser una prefigura de la cruz, el árbol de la vida. La devoción nacional a la diosa Isis y su hijo Horus era preparación para el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Una virgen cargando un niño into the temple, hacia dentro del templo y causando que los dioses caigan hacia abajo. Los egipcios ya creían en el concepto de la muerte y la resurrección de un dios, de un futuro juicio y de la inmortalidad. Cuando el mensaje del Evangelio fue confirmado por milagros o milagros correspondientes, no sé cómo decirlo, la tierra ya preparada de sus corazones fue capaz de recibir la simiente o la semilla de Cristo y permitió que tomara raíz y rápidamente trajo al frente fruto espiritual. Todo esto que leímos, donde empezamos, la gente de Egipto es por naturaleza profundamente religiosa. Todo esto fue de Wade in the River, The Story of the African Christian Faith, la historia de la fe africana cristiana, por Father Paisus Altshuler. Bueno, continuando dice, Etiopía recibió la fe de Moisés, Abraham y Noé, cuando el rey Menelik I, el hijo de Salomón, y la reina de Sheba, reina Maqueda, trajeron sienes de sacerdotes judíos al país junto con el arca del pacto. La fe creció y se desarrolló allí hasta que el tiempo de Jesucristo. Uno de los tres magos que trajeron regalos, es decir, que vinieron a Bethlehem,
a adorar al niño Cristo fue de Etiopía. Los tres eran etíopes. Pero bueno, we also know, nosotros también sabemos de el eunuco etíope. El ministro de finanzas o financieros de la reina Candace, quien fue bautizado por el evangelista Felipe. Referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 39. Estas semillas cristianas fueron después pues regadas por los labores del apóstol San Mateo, quien fue pues martirizado en Etiopía. Y esto también es de la misma referencia que leímos anteriormente. La historia africana de la fe cristiana es de ahí pues salió esto que leímos de Etiopía. Para finalizar, entonces con eso concluimos la presentación. Gracias por acompañarnos, apoyarnos, y esperemos que pues el servicio que proporcionemos nosotros sea de beneficio a la comunidad humana, sin distinción a raza, fe, nacionalidad, religión, todo eso. Entonces, gracias y hasta luego. Shalom.